la verdad que no tiene nada que ver con el GIFE, solamente a pedido de mi señora esposa, y a su vez a pedido de acá de Roberto Celo, que fue que andaba impulsando ese proyecto. Me decidí, tenía un poco la cabeza como siempre, lo plasmamos en papel solamente. El reglamento del jurado es algo simple, que sea, por ejemplo, que los chicos de primaria lo puedan pintar. Entonces me guié por eso y bueno, acá está el resultado. Bueno, contale a la gente que no conoce qué es lo que se plasma en la bandera. Bueno, la bandera está dividida en tres triángulos. Quise usar esa forma por el hecho de que, para no que no sea horizontal o vertical, como son la gran mayoría, entonces le quise dar alguna impronta especial. El triángulo del medio, bueno, de color celeste, quise significar el cielo de acá de nuestro suelo, que se había haciendo punta del lado de abajo hacia el norte, hacia arriba, perdón. De un lateral puse el color verde, que significa el suelo fértil de nuestro pueblo. Región. Y el del lado del otro lado el color rojo, que significó la sangre de nuestros inmigrantes. Además, darle un poco un gesto de a nuestros inmigrantes, porque como reiteré, el color que está en las banderas de todos ellos, ya se me sé, Alemania, Suiza, Francia, Italia, España, para darle un respeto a ellos. En el medio coloqué, como dije, la razón de estar hoy acá festejando, vías del tren, en forma ascendente, y coronándolo con unas manos que ofrecen unas espigas de trigo, que es el cereal que nos identifica por la industria cereadera molinera que tenemos, que nos da vida al pueblo desde ese entonces hasta el día de la fecha. Entonces quise plasmar eso, me refugié mucho en la que pedían simplicidad de dicha bandera, que no sea muy compleja en detalles. Me llevó a eso, hacia acá, y bueno, el jurado se ve que los convencí y aquí estamos. Muy bien, felicitaciones por lo realizado. Gracias. Igualmente de nuevo. Sí, la verdad que muy feliz. Obvio, siempre cuando uno hace algo, está la familia detrás, está Nelly, que es mi esposa, que está siempre ahí apoyando. Y bueno, nuestras hijas, que incluso hasta una competimos, también todos contentos, porque eso es la idea, no era competir, sino que todo el pueblo después de esto esté contento. Bien.